Hoy les voy a enseñar un excelentísimo abono orgánico para los frutales. Y de esto vamos a preparar un excelentísimo abono hervido. ¿Pero qué tenemos aquí? Aquí tenemos lo que es la cáscara del banano y la cáscara de huevos. No importa si la cáscara de banano ya está demasiado maduro, no importa. Lo que necesitamos es sacarle todo lo que es el potente abono, potente potasio. Así como también le colocaremos lo que es el calcio, el fósforo, el zinc. Y para prepararlo es muy simple, muy sencillo. Cortamos los bananos de esta forma. Le voy a quitar lo que son las cáscaras. Pelamos el banano completamente y vamos a pelar el segundo banano de esta manera. Y al obtener ya las cáscaras de banano, lo que vamos a hacer es colocarlo dentro del agua caliente, que el agua que esté hirviendo de esta forma es como lo colocamos dentro del recipiente y esperamos el tiempo limitado para que hierva junto con las demás cáscaras. Ahora tomamos las suficientes cáscaras de huevo y lo vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocarlo dentro del recipiente esperando a que den un tiempo limitado para que hierva. Y así es como encontramos el maravilloso y potente abono que vamos a colocarle a lo que son los frutales. Y ahora le vamos a colocar la tapadera a manera de que todo el vapor no se salga. Y así reuniremos todo lo que es el potente potasio, calcio, fósforo y todo lo que contienen las cáscaras. Van a reposarse dentro del recipiente y dejándolo hervir por 15 minutos. Una vez ya pasado los 15 minutos de hervor, vamos a quitarle lo que es el fuego completamente. Ahora vamos a terciarlo dentro de los 2 litros de agua que tenemos por acá. Lo colocaremos en un recipiente más grande para poder terciar el abono, porque esto que tenemos acá hervido no nos va a hacer posible colocarlo solo este poquito, sino que necesitamos terciarlo un poco más. Como lo vemos, acá tenía yo 2 litros de agua, pero yo necesito abonar todos mis frutales, así es que de esta manera le voy a colocar otro litro de agua, donde tendremos colocado ya 3 litros de agua, que son suficientes. Y acá ya está bastante frío, ya se lo podemos colocar a nuestros frutales. Y así es como hemos preparado este excelente y maravilloso y potente abono orgánico natural, que nos ayudará a que los frutales se vengan en floración, alimentando desde abajo. Esto lo tenemos que colocar ya bastante frío. Recuérdelo que esto lo podemos colocar a modo de riego, colocándolo cualquier hora del día. Si el árbol es grande, le colocamos lo que son 3 vasitos de esto, que son 250 mililitros, que se lo colocamos alrededor. Si es pequeño, le colocamos lo que son nada más 1, porque esto lo podemos colocar a cada mes para que nos dé un mayor resultado en la floración, en el follaje, en el desarrollo de los frutos. Y así de esta manera obtendremos frutos hermosos y deliciosos en nuestro jardín. Y cuando ya están en floración, así es como disfrutaremos de frutos deliciosos. De esta manera es como les he enseñado un excelente y maravilloso abono. Es potente, es natural y nos va a ayudar perfectamente en lo que son los frutales. Bueno, amigos y amigas, nos despedimos por hoy. Hasta pronto, mi gente.